Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo obtener carbonato de calcio. Vamos a necesitar cascarones de huevo reciclados, y un molino de café, o coffee grinder. El carbonato de calcio puede usarse en vermicomposta, para sus plantas ornamentales, frutales, o bien como precursor para sintetizar otros compuestos, los cuales nos pueden servir para tratar deficiencias en plantas como el fosfato de calcio, el hidróxido de calcio que sirve para corregir el pH, el cloruro de calcio que sirve como deshumificador, el óxido de calcio, o cal viva que podemos usar en la nixtamalización, el sulfato de calcio que normalmente lo conocemos como yeso, y el nitrato de calcio que se usa como abono también entre otros compuestos como fundentes y pinturas para cerámicos. Esta es una bolsa que contiene la mitad de cascarones de huevo recolectados durante un mes y este es un molino de café. Los cascarones deben estar completamente secos y limpios, libres de cualquier otra sustancia, al estar secos son más fáciles de triturar y moler. Podemos ver que aún tienen restos de las membranas testáceas y su cámara de aire. Se preguntarán qué pasa con la tinta azul que tienen. Bueno, esta tinta azul es para marcar la fecha y número de serie cuando se empacan, se conoce como sello de trazabilidad. Me puse en contacto con la empresa que vende estos huevos y me dijeron que la tinta es de origen vegetal, completamente comestible y segura. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Conectamos el molino de café. Me di cuenta que no enciende si no tiene la tapa, esto es por seguridad. Metemos los cascarones pero los trituramos para que quepan mejor y encendemos el molino unos segundos. Apagamos y abrimos, tengan cuidado con el polvo pues puede irritar sus vías respiratorias. Así es como queda el carbonato de calcio. Vamos a añadir un poco más. Para facilitar el proceso primero trituraremos todos los cascarones, y al final solo los introduciremos en el molino.
Aquí está el truco para que no gasten más energía de la que gastan normalmente en el hogar, solo pongan sus cascarones de huevo reciclados en la parte de arriba de un boiler estacionario, este es de 10 galones, y déjenlos ahí por un día hasta que estén completamente secos, si no lo hacen les quedarán restos de huevo y no queremos eso. Hacemos lo mismo con la otra mitad de cascarones de huevo reciclados. Al dejar caer los pedazos hacen un ruido similar al del vidrio o vitrocerámico. Recuerden usar su mascarilla para polvos finos, vamos a vaciar el polvo que producimos anteriormente en esta bolsa plástica. Ahí quedó un pedazo, pero no es de gran importancia. Introducimos más cascarones al molino y repetimos la operación. Destapamos e introducimos más cascarones. Voy a dejar la toma para que vean que solo se necesitan unos segundos para moler los cascarones. Esto se repitió 10 veces, y aquí lo tenemos carbonato de calcio en polvo, así se ve un mes de reciclaje de cascarones de huevo. Ok, vamos a ver cuánta masa tenemos aquí. La báscula nos da una lectura de 435 gramos, esto es 435 gramos por mes, entonces obtendríamos 5.2 kilogramos por año y el precio del carbonato de calcio es de 60 pesos mexicanos o 3 dólares estadounidenses por kilogramo, logrando un ahorro o ganancia de 313 pesos o 16 dólares por año. Al reciclar evitamos que todo ese carbonato de calcio quede atrapado durante 150 años en bolsas plásticas, o un año con 6 meses en bolsas biodegradables, así que ya lo sabes, estarás ayudando al medio ambiente, reciclando y obteniendo una ganancia o ahorro ya sea que vendas o seas consumidor del producto. Saquemos otros datos interesantes, vamos a ver cuánta masa tiene un solo cascarón de huevo. Para esto lo secamos y ya que esté seco lo pesamos. Cinco seis gramos es la masa de un solo cascarón de huevo aproximadamente, por lo que podríamos decir que en la bolsa hay 77 cascarones en polvo, y en un año se consumen en mi hogar alrededor de 900 cascarones de huevo por año, esto es el trabajo completo de tres gallinas ponedoras pues producen un aproximado de 300 huevos por año. Bueno, ahora lo que vamos a
hacer, es que vamos a añadir carbonato de calcio a nuestra vermicompostera, para tener un humus de lombriz más enriquecido. Añadimos a las plantas. Esta es una planta de chile. Aquí hay una moringa, una gladiola, ruda, una parra y otras más. También añadimos a este limón que está empezando a crecer. A algunos ajos. Otra moringa y así con todas las plantas. Espero esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.